Ha llegado el momento de hablar de Préstamo Express, la casa de empeño que te presta más, mucho más. Y usted ya sabe que con Préstamo Express puede salir de cualquier apuro de volada. Convierta esos objetos de valor en la mejor atención para el abuelito. Convierta esos objetos de valor en un festejo inolvidable para la chamaca. Convierta esos objetos de valor en ese dinerito extra que a veces, por no decir que siempre, ocupamos. En este momento, el fratello de Fabio Melanito viene a empeñar su iPod. Estoy empeñando mi iPod porque, pues la verdad, necesito dinero para pagar las tarjetas. Mi esposa me pide mucho. ¿Y no le da? De repente. De repente. Y quiero empeñarlo para pagar mis tarjetas. Llegó usted a Préstamo Express, que es la casa de empeño que te presta más, mucho más. Perfecto, a ver cuánto me dan. Déjame. Pásele. Con permiso. Préstamo Express le ofrece sistemas de tiempo que se ajustan a sus necesidades, plazos más largos, con extensiones después del vencimiento de su fecha de pago para que recupere sus piezas sin problema. No se complique, pase a su sucursal más cercana de Préstamo Express y obtenga siempre una solución. Empeño de oro, plata, electrodomésticos, celulares, laptops, modulares, reproductores MP3. También compramos su joyería de oro y plata. Estamos en toda el área metropolitana con las sucursales más seguras y cómodas para ofrecerle el mejor servicio. Y por si esto fuera poco, en Préstamo Express puede usted realizar el pago de sus recibos, recargas de celulares, disposición de efectivo y mucho más. Acérquese, visítenos con toda confianza y encuentre una solución para cualquier situación con Préstamo Express. Aquí está el fratello, viene feliz de la vida. Le dieron el dinero que necesitaba y mucho más. Claro, ya pagué mis tarjetas y me quedó para darle a mi esposa. ¡Ay, qué padre! Aquí está. Pagada la tarjeta. ¿Ya? Y Préstamo Express es la casa de empeño que te presta más, mucho más. Y por si fuera poco, Préstamo Express te lleva al béisbol. Sí, con los Sultanes de Monterrey. Este es el momento para que nuestro querido público que está aquí en el estudio reciba boletos de Préstamo Express para el béisbol de los Sultanes de Monterrey. Así es que a los primeros 10 que vengan con el fratello, okay, tienen boleto. Son 2 boletos por persona, ¿ok? Me parece perfecto. Pásale, mi querido fratello. Déjame, son 10 pares para que los dé a nuestro querido público. ¡Órale! ¿Quién quiere ir al béisbol? ¡Vénganse para acá! ¡Órale! ¡Una vez! Préstamo Express es la casa de empeño que te presta más, mucho más. ¿Te gustaría hacerte un buen cambio de imagen? Pues bueno, aquí en Luis Iván Salón Peluquería te podemos hacer ese buen cambio de imagen, como en corte de pelo, en luces, en tintes. Tenemos muchísimos artículos especiales para un buen cambio de imagen integral para ti. Recuerda que tenemos tratamientos especiales desde Barcelona, España, que pueden ser útiles especialmente para que tú logres el objetivo ideal en tu cambio de imagen. Estamos en la calle Tauro, número 108-A, casi esquina con Eugenio Garza Sada. Atención, gente de San Nicolás, ya estamos más cerca de ustedes. Estamos en la calle Diego Díaz de Berlanga, número 1300, también casi esquina con San Judas Tadeo, también dando los servicios especiales para ustedes. Recuerda, una belleza integral para ti en Luis Iván Salón Peluquería. De regreso en Mitad y Mitad, la gran semifinal, Canto al Amor, en vivo. Estamos en la etapa de preguntas que Fabio Melanito nos ha entregado y que estamos sorteándolas para que ellas puedan responder y conocer también qué tanta cultura general tiene. Anita, ¿quién sigue? Es el turno de Saraí, mundialmente conocida, valiente y muy atrevida. Su escuela, las calles de nuestra ciudad. Fuerza en sus brazos, pero de corazón blando y amable, cara angelical y honestidad brutal. Ella es Saraí, desde Escobedo, Nuevo León, la sexy vaquita en Mitad y Mitad. Canto al Amor. Seguimos en vivo, vivo. Buenas noches, Saraí. Adelante, adelante, por favor. Es muy bien. Muy bien, muchas gracias, Saraí. Luciendo muy guapa esta noche. ¿Cómo estás, Saraí? Bien. ¿Nerviosa? Poquito. ¿Qué tanto?
poquito. ¿En qué momentos ha experimentado usted el nerviosismo? Pues no sabré contestarle. No sabrá contestarme porque usted casi no se pone nerviosa. Ándele, latino. Muy bien. ¿Por qué no me cuenta un poco de usted? Después de que usted ya ha sido famosamente conocida por mitad y mitad. Pues nada de que ya las críticas van subiendo. Ya todos ya me tratan de que, ay, ahí va la famosa, y otras, ay, no, naca, chola. Pero ya eso viene valiendo queso. Muy bien. Sonia Laura, ¿quería decirle usted algo? Pues mira, primero que nada, yo sé. Deja de tuitear, señora, y diga las cosas bien, por favor. No estaba tuiteando, es que me estaba mandando un mensaje a mi mamá. Ah, bueno, disculpe. Y está malito. Y tengo que estar al pendiente. Perdón. Bufado el fratelo, bufado. Pero bien bufado. No, perdón, más que nada, sí es triste a veces que la gente que no te conoce te juzgue. Pero lo importante es que estás haciendo algo para hacer una diferencia en tu vida. Pase lo que pase, que te quedes en este programa, que aceptes la educación o los estudios que te brindan. Creo que tu vida cambió y cambió porque conociste gente que está para ti, que te aprecia, y eso es bien importante porque no siempre hay mucha gente que no tiene esta oportunidad. Y tú estás aquí y para nosotros es un gusto tenerte. Además, te ves hermosa, te ves muy bonita. Gracias, gracias. Tienes que sentirte muy también muy orgullosa de ti porque te ves muy linda y además creo que fuera los nervios ya pasó, descruza esos brazos, levántate, párate derecha, vas a ver que hoy va a ser una gran noche para ti, estoy segura. Y va a cambiar, ya cambió, como te dijeron, tu vida. Así es que nada de nervios, pura cosa buena para ti. Míquela, póngale un cuadro ya. Ay. Gracias. Oye, yo voy a decir algún comentario. Diga usted, ¿qué pasó? Luis Iván, me impresiona cómo Luis Iván sigue con la tendencia de poner las rayitas negras en el rímel. Eso está de moda, lo impusiste en las chicas, ¿verdad? Sí. De hecho, siempre me ha gustado pintarme así. ¿Y ese tipo qué? ¿Mapache o qué? ¿Cómo se llama ese? Anda, de esos de las tlacuaches de la Alameda. Te la bañaste. No, en grandes pasarelas de modiste. Debería pintarse señadores. Así, señora. No, porque no me queda a mí, pero a ella le queda muy bien. Va a ser una tlacuacha la Alameda igual. Oiga, usted debería de pintarse por aquí en la boca, así, para que le quede, para que ella se calle. Ya déjeme a mi amiga en paz, hombre. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aretes tienes, mi amor, en el cuerpo? ¿Cuántos aretes tienes? Pues ¿el de cotorra dónde está? A ver, ¿ahí está uno? Este y los que traigo en la lengua. ¿Cuántos traes en la lengua? Dos. A ver, sácala. Ándale, ¿nunca se te ha quedado aganchado un anillo? Algún no. ¿O un pollo crazy ahí? No, nada de eso. ¿Nunca te ha pasado? No. ¿No traes el arete, el de la cotorra, verdad? Ese no, ¿verdad? No. ¿El de ombligo no te has puesto arete? No, sí, lo traía, pero me lo quité. La cesárea, ¿verdad? Ahí se cayó, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, mi amor, era todo. Gracias. La pregunta viene. ¿Está usted lista? Sí. Quiero que usted se acomode el cabello, por favor, porque quiero verle sus orejas. ¿Usted trae algún apuntador, algún llamado chícharo? Ahora la otra oreja, por favor. Se lo robó, creo. No hay nada. No. Esto lo digo por los comentarios que se están empezando a manejar a través de las redes sociales. Sí, claro. Donde dicen que ellas traen apuntador y que sus respuestas son de la producción hacia ellas. No, para nada. Saray no trae apuntador, ¿verdad? Nada de eso. ¿Lista? Lista. Pues la señora Brenda Besares y yo ya estamos elaborando unas preguntas al azar, que de seguro van a contestar también, ¿verdad, Brenda? Sí, que claro. De seguro van a contestar bien, para que la gente se dé cuenta que ellas están haciendo su mejor esfuerzo. Nada más, perdón que la interrumpa, pero el de las preguntas soy yo. Pero puedo considerarlo. No produzca. Lo que debo dejar entonces, en claro... Entonces sí hay gato encerrado. La gente puede pensar. No. Que piense la gente lo que quiera pensar. Eso me queda a mí muy claro. Otra cosa que debo señalar es que aquí todas las respuestas que ustedes me den son correctas. No hay respuestas incorrectas.
porque ustedes han logrado estar ya en la gran semifinal. La semifinal de mitad y mitad, Canto al Amor, en vivo, vivo, vivo. La pregunta que le voy a hacer a usted es una pregunta hasta cierto punto sencilla. Pero también le voy a dar 20 segundos para que piense la respuesta y después, cuando yo lo diga, usted empezará a responderla. Por favor, Saraí, ponga atención. Voy a hablar de los Estados Unidos de Norteamérica. Dígame, por favor, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos de Norteamérica? Y hábleme de esa ciudad. Le doy 20 segundos. ¿Puede ser París? Ah, no, ya piense, sé. Piense, 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 le quedan 5, 4. Washington, D.C. Y se fundió el 16 de julio. Fundó. Ah, bueno, se fundó. Se fundió la cultura, señor. Fundó. Quise decir fundó. Ya que uno es chola. Ay, no. Ahora sí me decía. Bueno, se fundó el 16 de julio de 1790. Estados Unidos tiene 50 estados y Washington, D.C., está en el Distrito Federal de Columbia. ¡Sí! ¡Bravo! ¡En el distrito! Dijo distrito. ¡De Columbia! ¡De Columbia! Y la fundación, sobre todo la fundación. ¡Muy bien! A ver. ¿Se fundió o se fundó? No, no entendí yo eso. Se puso nerviosa. Sí. Pero su respuesta es correcta. Muy bien. ¿Sabes qué? Después de esto, pásame un protein. Pásame un protein, por favor. Gracias. No, después de esto, sí, un protein, por favor. Y es que con protein me siento saludable, activo y fuerte. Sí, muy fuerte para el día a día. Tiene proteínas, vitaminas y minerales naturales. No contiene sal ni azúcares. Por eso me ayuda a quemar la grasa. Es para toda la familia. Lo pueden consumir los niños, personas con diabetes y hasta mujeres embarazadas. Voy a disfrutar protein. Ayuda a adelgazar sin sentirte débil. Ideal para todos los que hacen ejercicio. Encuéntralo en sabor naranja, limón y uva. De venta en Soriana, H-E-B y 7-Eleven. Qué bueno está. Quiero mandar saluditos a la familia Malacara y a la señora que está cumpliendo años. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Y a los Buenacara también. Y después de los saludos de Fabio Melanito, Fabio, vienes en búsqueda del amor, no para mandar saludos, pero es momento de ir a una pausa y regresamos de inmediato con más de mitad y mitad, Canto al Amor, la gran semifinal en vivo, vivo. Gocemos la deliciosa diferencia con Protein. Presenta. La razón por la que Cassandra siempre anda a la carrera es porque voy a la escuela. ¿A qué hora sale, señorita? A las 9:45. ¿Quieres llegar a la final? Ojalá, sí, voy a llegar. ¡Eso! Eres la favorita de muchos, hasta club de fans tienes y en Twitter y toda la cosa. Sí, súper padre, me encanta. Gracias. Ay, ¿qué les dices a todos tus fans? Que los quiero mucho y gracias por estar conmigo desde el principio. ¡Eso, princesa! Pues ojalá llegues a la final, ¿eh? Ojalá. Échale muchas ganas el día de hoy. Gracias. Bueno, no se pierda mitad y mitad. Continuamos aquí en Un Canto al Amor. ¿Verdad? Sí. Quédense viendo mitad y mitad. ¡Mua! Gocemos la deliciosa diferencia con Protein. Presentó...